quería llegar a Bahía de Los Ángeles. Entonces se me va a hacer de noche. Mira qué bonito. Uf. Oh, shit, qué susto me he dado. Me queda mirando una movida que había ahí. Buah, esto está espectacular, ¿eh? Es muy incómodo este camino porque hay unos como toboganes y arena, ¿no? Está espectacular esto, ¿eh? Y a última hora de la tarde, mucho más. ¿Acampamos o qué? Última claridad. He decidido que... creo que quiero acampar. Técnicamente no se me ha hecho de noche, o sea, el sitio lo he encontrado todavía con luz. Se me ha hecho de noche porque he tenido que meter todo de uno en uno porque la moto no entraba con toda la carga. Además de la tienda de campaña nueva, me he comprado una cosa de flipado total. A ver qué os parece. Muy de flipado, os lo digo. Qué susto me han dado las vacas. Pero susto, ¿eh? Ellas no se han asustado ni nada, ¿eh? Yo me he dado un susto y he dicho que eran de ahí. Bueno, voy a poner la tienda. Led by the light of faith, serenely big men, glowing hearts. Mira, esta tienda tiene una modalidad y es que se puede montar instantánea. Mira, ya está. ¿Maravilloso o no maravilloso? A cenar. Buenos días. La verdad es que visto así, lo de la malla esta de camuflaje, visto así por la mañana, queda bastante ridículo, ¿no os parece? Dice el refrán que más vale prevenir que curar, y el camino está muy cerca. Pero en general lo he comprado bastante por seguridad, pero sobre todo yo creo que por intimidad. Es decir, que voy a estar acampando mucho en sitios donde pasa más gente y oye, pues al final, si estás ahí tan tranquilo y tan a gusto y empieza a pasar gente porque te ve ahí y tal, o porque piensa que te ha pasado algo, bla, bla, bla. Pero es verdad que visto así, queda bastante ridículo. Hacer un café. He vuelto a dormir como un niño. Pues no sé, 9 horas habré dormido, 10. No se ha escuchado nada en toda la noche. Hasta que se ha levantado este viento por la mañana, bastante molesto la verdad. Así que vámonos, a ver si hoy soy capaz de avanzar. Ayer no avancé nada, fue un desastre total. Entre que me quedé hablando por la mañana con Luis, que me encontré gente, que me medio perdí el camino este, no avancé. Pero bueno, estamos en el Valle de los Cirios, que es este paisaje espectacular. Y ahora vamos hacia la Bahía de Los Ángeles. Vamos al Mar de Cortés otra vez, a la Bahía de Los Ángeles, luego de una ruta muy chula pensada. ¡Hala! ¡Listos! ¡Vámonos! Llevo mucho tiempo queriendo hacer la ruta de hoy. Primero llegar a Bahía de Los Ángeles y después seguir por caminos de tierra hasta uno de los lugares habitados y transitables en vehículo más aislados de esta península, San Francisquito. Pero para que eso pase, antes tenemos que salir de este arenal en el que nos metimos ayer. Entonces ayer vi que hay como caminos alternativos por aquí. Llevo la presión muy baja para la arena, lógicamente, entonces no sé si es peor la posibilidad del pinchazo que sufrir la arena. Pero también el embrague, que no veas cómo sufre, ¿eh? Sufrirla yo, porque la sufro bastante. Bueno, dice el refrán que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.
Uf. A sufrir. Pero, es que aquí, con tanto peso y tanta arena, la única posibilidad es acelerar como el demonio. La que te calzas. Pero vaya, vaya, vaya banco de arena, ¿eh? Ah, vamos. Venga. Yo creo que me confundí ayer. Vamos. Venga, va. Es que no me quiero caer. Fíjate que yo creo que ahí termina, ¿eh? Y se acabó el suplicio. Qué optimista soy, ¿verdad? ¡No! ¡Oh! ¡Ah! Ay, ay, qué pesadez, de verdad. La arena. Ay, Dios. Ay, traicionera es. La puñetera arena. Sí, hombre, ahora cállate para allá. Es que es una montaña, o sea. A ver, chaval, paciencia, si no queda nada. Déjate de fliparte. Venga, va. Tú fíjate, es que se quedaba. Se queda enganchada en el propio camino. Imaginaos cómo es el camino. Otra cosa que estoy pensando es que ayer que estuviera el camino cerrado, ¿esto qué es? ¿Una señal o una señal? Creo que fue un presagio, porque si estaba como esto, eran 16 kilómetros. No sé cómo explicaros, es imposible con esta moto por aquí. Venga, va, que ya terminamos. ¡Chao, Valle de los Cirios! ¡Adiós, arenita! Ahora sí, avancemos, que te ya toca un poco, ¿no? ¡Hala! A Bahía de Los Ángeles. Hola, ¿qué tal? ¿Qué viniste? ¿Quieres hacerlo? Sí, sí. Qué lugar más espectacular. Pues tenía muchísimas ganas de llegar hasta aquí en moto, desde siempre. Y la verdad es que pensaba llegar anoche y dormir aquí y haber disfrutado un poco más de la mañana, pero como me lié con la arena, pues nada, mira qué horas al final. Pero bueno, vamos a ver si comemos. ¿Cómo se llama este pescado? Cabría. ¿Y es de aquí? Sí, de aquí del pueblo. Bueno, voy a comer pescado y seguimos ruta. Ya voy tardísimo otra vez, ¿eh? O sea... Pero claro, tendría que comer, ¿no? Bahía de Los Ángeles es un pequeño pueblo de pescadores donde todavía no ha llegado el turismo masivo y donde esperemos que tarde en llegar, aunque viendo lo espectacular del lugar, no se puede ser muy optimista. De momento, además de la gente local, los que más vienen aquí a vivir son estadounidenses. Bueno, la bahía es muy espectacular, mira qué color tiene este mar, es increíble la verdad. Y lo que es muy increíble es que todavía no hay aquí grandes hoteles y que tampoco llegue mucho turismo así masivo, ¿no? Hablaba un poco el otro día con Luis sobre... Todos son norteamericanos, el 99% es casa de extranjeros. ¿Y aquí no vienen mexicanos a vivir o qué? Sí hay, pero muy pocos, hay muy pocos. Y es una pena porque por un lado mola la fusión de culturas, obviamente, pero por otro lado es que es una pena que hay sitios donde ya parece más Estados Unidos esto que México. Y también por otro lado es como un poco merluza que se muerde la cola porque al final, pues a medida que van viniendo más estadounidenses, el precio va subiendo porque vienen con dólares y eso para muchos mexicanos empieza a ser muy difícil. Ya no solo comprar, sino ya también vivir aquí, ¿no?
Pero también ponte en el lugar de los dueños de las tierras, que son mexicanos y venden, pues obviamente venden al mejor precio que pueden, lógicamente. Dejamos atrás Bahía de Los Ángeles y entramos en una de las zonas quizá más aisladas de la Baja California. Y cuando digo aislada me refiero a lugares habitados, a los que se puede acceder con un vehículo, pero donde no llega ni tendido eléctrico ni señal de teléfono, y donde apenas vive gente, más allá de algún pequeño rancho. Bueno, camino muy espectacular, muy rápido y también muy solitario, ¿eh? No me he cruzado con nadie desde que he salido de Bahía de Los Ángeles. Y a uno de esos ranchos nos dirigimos, a San Francisquito, con la esperanza de encontrar al menos una placa solar en la que pueda cargar mis baterías. A todo esto yo voy muy contento y no tengo casi referencias de dónde voy. O sea, sé que hay ahí un rancho, eso sí, pero no sé si estará abierto, si habrá sitio, si podré dormir. Pero me da igual, yo acampo donde sea. El problema son que necesito cargar las baterías sí o sí. Mucha arena. Sigue siendo muy rápido y muy divertida, pero ya, cuidadín, cuidadín. Ahora, eso sí, me lo estoy pasando como un niño. Bueno, estoy dándole bastante puño para avanzar un poco porque me distraigo con mi sombra, que por cierto está ahí delante, y no llegamos nunca a ningún sitio. Y Panamá está muy lejos. Qué espectacular camino, ¿eh? Cómo va la moto, de verdad. ¡Buah! ¡Qué bonito! Bueno, otra vez nos encontramos con el Mar de Cortés. Tengo una mala noticia. Se nos va a hacer de noche. Vale, este es San Rafael. Entonces, no vamos a ir a San Rafael, vamos a San Francisquito. Está casi lo mismo, poquito menos que desde Bahía de Los Ángeles aquí. Es decir, tengo una mala noticia. Se nos va a hacer de noche otra vez. ¡Puño! Está siendo un día físicamente fatigado, porque es un camino muy rápido, pero hay que batallar todo el rato con la moto. O sea, desde luego llevo horas de pie y haciendo bastante fuerza con los brazos y antebrazos. Y muy concentrado porque hay arena y ahora de repente esto se ha puesto espectacular. Empieza como a subir. Y nada, bueno, vamos a llegar justitos. No sé si de noche. Día más duro de moto desde hacía mucho, la verdad. Ups, pedrolones. Muy espectacular, ¿eh? Esto. Mira, ahí al fondo. Mira, qué bonito. Peligroso porque cada vez hay más arena y empieza a haber poca luz. Bueno, llegamos justitos, ¿eh? Con la luz, con la última luz. ¡Ah! Me pide el cuerpo darle gas, pero no es para darle gas. O sea... Bueno, pues estaba claro, ¿no? Que se iba a hacer de noche. Mantener el portón cerrado para prevenir la entrada de ganado. Perfecto. Eso es un lavabito y tal. ¿Y las duchas? ¿Tienen agua caliente? La ducha está... Pues mira, ahorita debe estar tibia el agua porque tuvimos gente ahí. ¿Y quieres subir la moto? Sí, sí, sí. Ahora mismo la voy a subir. Qué día más intenso, ¿eh?
Buenos días. Una de las cosas buenas que tiene llegar a un sitio de noche es que luego por la mañana te sorprendes. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, and I can't get over you. Vámonos. I'm losing my mind. Qué sitio, de verdad, qué espectacular. He vuelto a dormir bastante bien. Estamos muy lejos de todo. Bueno, un sitio más, muy espectacular, ¿eh? Pero hay que seguir, seguimos ruta. El primer objetivo del día es llegar a un rancho que se llama Piedra Blanca. Y ahí espero que me den de comer porque estoy bastante hambriento. Estoy un poco frustrado profesionalmente de aquí, la verdad. Porque me hubiera encantado grabar la conversación que he tenido con uno de los dos señores que viven aquí. Por contar un poco mejor la historia y transmitiros un poco cómo es la vida viviendo tan lejos de todo, ¿no? Pero bueno, pues no querían hablar y por supuesto pues hay que respetar y entender. Y también me da un poco de pena alejarme ya de esta zona así tan aislada y acercarme al asfalto y a la civilización. Porque al final de todo esto que hago de viajar en moto, esto es una de las cosas que más me gusta, que es visitar sitios donde no llega mucha gente y conocer pues a la gente que vive por aquí, ¿no? ¿Y desde cuándo tienen este rancho? Pues este es el rancho Piedra Blanca. Se supone que por aquí, claro. Pues ya aquí tenemos 23 años. Pues será aquí, ¿no? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegué? Pues por el hijo de Lupita, que fue que yo me casé con él. Y nos vinimos a vivir aquí. Fui para 2 años por acá en el rancho. ¿Y no te gustaba más la vida ahí de guerrero? No me gustaba la verdad. ¿Y cómo te has habituado a la vida de rancho? Pues muy, muy diferente, ¿no? Muy diferente, pero me siento muy a gusto, muy cómoda. Ya me es difícil estar en guerrero. ¿Qué me está preparando usted? Unos chilaquiles con quesito y cebollita morada. Es tortilla de maíz doradita. Se hacen así, se meten al aceite, se doran un poquito. Esta salsita la preparé con chile guajillo, ajo y especias. ¿Qué pasa contigo? Qué buena decisión quedarse en este sitio, ¿eh? Qué a gusto estoy. ¿Cómo es la vida? Me gusta mucho la vida de rancho. Me voy a hacer ranchero. No, pero está bien, ¿eh? Experimentar de vez en cuando algo tan diferente a mi vida. Machaca del rancho a la mexicana. ¿Y qué es la machaca?
Es carne deshidratada, carne de res deshidratada. Ajá. Y asada en leña y molida. Súper mexicano, del aquí del rancho. Y muy de la Blanca. ¿Y muy de México en general o muy de Baja California? Muy de Baja California. Bueno, también de Sonora por allá. Pues yo soy de Guerrero Negro, soy nacida en Guerrero Negro, no me crié ahí. Mi infancia fue en el Ejido, ahí cerca de Guerrero Negro, como en una hora aquí de un lado Rosarito. Muy bien. Ajá. Y mi esposo es, pues él nació aquí en el poblado de Largo. O me voy de este rancho o voy a engordar, porque no hago más que comer rico aquí. ¿El agua aquí de dónde la sacáis? Tenemos una perforación. ¿Tenéis un pozo? Un pozo. ¿Y sabes más o menos a cuántos metros de profundidad puede estar? 74 metros. 74. ¿Es todo solar? Es todo solar, sí. Y otra cosa que también que funciona muy bien, que me sorprende mucho, es el internet, ¿no? Ah, ¿no es satelital este de internet? No. Ah, por eso va también, claro. O sea, es un repetidor. Es un repetidor. El internet también fue por un apoyo. Nosotros hemos aprovechado mucho los apoyos que nos han brindado. O sea, si tenéis que ir al médico, ¿qué hacéis? ¿Guerrero Negro o dónde? Guerrero Negro. Ahora mismo te cambiarías por alguien. ¿Te gustaría estar en otro sitio? No. Creo que no. Definitivamente no me miro en ciudad o... ya no. Aquí me encanta a mí, mi lugar favorito es aquí. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, vámonos, sigamos ruta. Qué buena, qué dos días más espectaculares. He recargado baterías de las cámaras y sobre todo mías. Y nada, y sobre todo qué buena dosis de viaje, ¿no? Porque el verdadero viaje en moto comienza cuando apagas la moto y convives con otras personas. Especialmente cuando sus vidas distan tanto de la tuya. Qué bien se está en este rancho y sobre todo qué bien se come. Y qué gente más sana y más amable. Qué gusto, de verdad. Ahora bien, sobre esto de vivir aislado todavía queda un ejemplo más drástico, aunque fuera de otra época. Creo que aquí es el desvío, ¿no? A ver. Sí. Y de hecho hay huellas recientes. Por ese camino de ahí se va a una cueva bastante espectacular con unas pinturas rupestres. Y si queréis, pues podemos teletransportarnos ahí. Así, mira. Tan fácil como esto, mira. Bienvenidos a las cuevas, que no sé su nombre. Almeja, creo que se llama. Ah, pues es verdad, tiene forma de almeja, ahora que lo dices. O sea, el sitio la verdad es que es muy espectacular, sobre todo, bueno, la cueva es muy bonita y el paisaje es increíble. ¿Y la paz? Que no se sabe estas pinturas de dónde vienen. Que los jesuitas cuando llegaron aquí preguntaron a los indígenas y les dijeron que habían sido unos gigantes. Yo no entiendo mucho de gigantes, pero, o sea, esas personas normales no son. Hay uno ahí que parece vasco, uno con seis dedos en la mano. La verdad es que molaría tener seis dedos, ¿no os parece? Se podrían hacer más movidas, ¿no? Con 6 y 6, 12. 12 dedos. Algo raro ahí. Qué movida vivir aquí, ¿no? Qué sitio. Dan muchas ganas de venirse aquí a acampar, ¿eh? Pero muchas, muchas, ¿eh? Habría que esconder la moto por ahí, hacer un equipaje de noche y subírselo.